Incluso con el talismán, localizar los demás pecados capitales no será fácil. Encontrar a Envidia fue muy sencillo. Eso fue un regalo. Uno que no contaba con recibir dos veces. ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabrás. Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia. Mira a nuestro alrededor. La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos. Estás ante una tarea que pocos envidiarían, sobre todo si tenemos en cuenta los alrededores. Esa es la gracia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez, pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite, vigilante. Sabía que guerra liberaría algún día. Al ver todo esto, su poder es impresionante. Permíteme recordarte, señora, que no tienes igual entre tus hermanos.
Y a humanos superiores. No es asunto mío. Ese árbol es impresionante, pero soy yo o parece que está fuera de lugar. Es un árbol de los acéfalos. Será que encontremos refugio.
Estamos armando mucho jaleo. Lo dice el demonio que te avisa antes de atacarte por sorpresa. No era mi intención luchar, jinete. Bueno, sí que eres apasionado. No pongas a prueba mi paciencia. Bien. La guerra es una ocupación muy arriesgada para mí, jinete. Estoy aquí en nombre del capitalismo ciego. Soy Pulgrim. Comerciante de los malditos. Un comerciante que negocia en almas. Incluso ante el apocalipsis, uno debe esforzarse para ganarse la vida. ¿Y de quién es el alma que vas a intercambiar? Angelical, demoníaca o incluso humana. Todas las almas tienen valor para mí. He visto el reguero de cuerpos que has dejado a tu paso. Este podría ser el comienzo de una relación beneficiosa para ambos. ¿Qué podría querer de ti? Eso depende. ¿Qué necesitas? Información. Los 7 pecados capitales. Al ser la primera vez, te saldrá gratis. Los rumores del viento dicen que los famosos jinetes no son más que peones en un juego mucho más grande. Víctimas de una confabulación. ¿Qué es lo que sabes? Sé que el primero es gratis. Llámame si tienes almas con las que comerciar y puede que te guste lo que veas. Servir este humilde mercader. Tómate tu tiempo. Como gustes. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes.